Animar es una antigua profesión que termina en ar, como el arte de ver nuestros proyectos finalizados. En esta reunión nos adentraremos nuevamente en el mundo de la animación desde distintas perspectivas. Ya que en nuestro planeta cada año salen 300 personas nuevas con ganas de animar. Con el dibujo se empieza y concluye con doctorado en litografía. ¿Quieres conocer cuáles son las 5 mejores animadoras del mundo? Pues acompáñame y te las expongo. Comenzamos hablando de Pomodoro. Pomodoro. La animadora chilena que lo que más ha destacado es en la frescura que nos comparte a nosotros, los internautas que gozamos de su originalidad. Nosotros los pomodorianos y las pomodorianas llevamos más de 6 años siguiendo sus pasos bien de cerca para apreciar su notable evolución. Desde videojuegos hasta un pancito, ¿cómo te quedas? Solo quiero comer un pancito que tenga quesito, aunque sea solo un pedacito, un pancito o queso. Sin duda estamos ante un gran soplido de aire fresco para el mundo de los memes. Desde la avenida de Pomodoro, santo cielo, ¿cómo te adoro, Pomodoro? En cuarta posición tenemos a Yuki Wolfire, la animadora y dibujante ucraniana a la cual desborda un talento magistral. Desde los memes más clásicos no nos deja de sorprender, ya que a cada uno les da un toque muy especial y característico. En más de un año, Yuki ya nos ha demostrado que ella nació para los animatics y los memes. Incluso aquí la tenemos haciendo una colaboración con Loxy, que algún día estará en estos tops. La medalla de bronce se la lleva Kraida, más conocida como Cry, la animadora inglesa de 17 años que tiene un gran don litográfico e ingenioso. Estamos hablando de una cuasi Adalid en el mundo de los memes, ya que con un año y 27 videos ha sabido muy bien qué hacer para seguir deleitándonos con su agradable arte. Desde lo clásico hasta lo arriesgado, eso sí, siempre sin perder su peculiar estilo, completamente genuino. La medalla de plata se la lleva Staria, de la animadora brasileña que es un gran pilar a la hora de indagar sobre Meme Animator en la web.
Estamos hablando de una auténtica pionera y fuente de inspiración para miles de personas que empiezan a invertir en la animación y el dibujo. Dos años han sido suficientes para que Stariad esté donde esté, y eso sin olvidarnos de su constante evolución y sus story times. Absolutamente adictivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Incluso la misma Stariad nos cuenta que le encantaría trabajar en Cartoon Network. Yo personalmente creo que sí lo va a conseguir, ya que cada vez anima más de maravilla. Pero la primera posición no podía ser para otra que Vivian, más conocida como Bipsy Pop, la animadora estadounidense que desde Los Ángeles ha creado kilómetros de hype con su próxima serie a estrenarse llamada Has Been Hotel. Isn't there a more humane way to hinder overpopulation here in hell? Well, I think yes. Mezclando lo mejor de Daron Negfi y Alan Ituriel, podría apostar que para este 2019 tendremos una serie digna de pisar Cartoon Network o Disney. Absolutamente revolucionario. Inside. Los trailers nos han dejado ver que la verdad es un lujo que esta serie sea originaria de internet, ya que esto permite que Charlie, la personaje principal, pueda experimentar todo tipo de aventuras en este nuevo mundo que nos viene gracias a Bipsy Pop. O sea que al estar en internet hay menos censura, como si estuviera en televisión. Pues bien, amigos y amigas, ese ha sido el top, espero que les haya gustado. Y si quieren ver más videos así, pueden darme ideas y o sugerencias. Nos estaremos viendo en próximos videos y hasta la próxima. ¡Ay, por cierto! ¡Casi se me olvida! ¡Ya saben cómo dicen! ¡So, so, so! ¡See you next time! ¡And don't forget!